Mastrotita, el implacable verdugo estrella del Vaticano que mataba bajo orden papal. Hubo una época en la que los papas tenían su propio verdugo. Hombre de carne y hueso, lejos estaba de cualquier profundidad metafísica, mucho menos de esa práctica vulgar de la política y a distancia inimaginable de aquel otro arte inmundo del derecho punitivo, luego llamado derecho penal. No, se trataba de personajes que esfumaban su apariencia de hombre común y encendían sus ojos candentes antes de dirigir su abrumador instrumento hasta la consumación de su arte indisputable, rodeado del bramido de la multitud, sumergida en la sangre del infeliz de turno. El espectáculo que se esperaba con ansia y que, en cierta época de la historia de Roma y de los papas, halló en el maestro Tita a su más excelso exponente, el verdugo de verdugos, el desmigajador de cuerpos. Giovanni Battista Bugatti, a quien le decían Mastro Tita, fue verdugo a las órdenes de varios papas, pues él vio pasar a unos cuantos. Durante 69 años, entre los siglos XVIII y XIX, un periodo muy fructífero, porque los sumos pontífices y los tribunales eclesiásticos enviaban a la muerte con constancia. Bugatti era un hombre de espíritu tranquilo y calmo. Vivía con su mujer en el barrio del Borgo, en Vicolo del Campanile 3, casa que aún se conserva, con una gran puerta de dos hojas. Cuando dejaba en reposo su mazzatello, una masa que, aplicada, tenía la facultad de dejar el mundo distinto a como era antes, ayudaba a su esposa a confeccionar y pintar sombrillas para venderlas a los turistas. Porque sí, en Roma siempre hubo turistas. La muerte es algo muy serio. Por eso, Mastro Tita era extremadamente gentil con los condenados. Hablaba con ellos a pesar de los murmullos de impaciencia del público por verlo en acción. A veces les ofrecía tabaco para las últimas pitadas, mientras hablaba de las cosas de la vida, la enseñanza de los hijos, de sus quehaceres domésticos. Era tan amigable que su título original se deformó de boca en boca hasta convertirse de maestro de justicia en Mastro Tita. A los 17 años, en 1796, lo empleó el Papa Pío VI. Era un chico de baja estatura, pero que al crecer se hizo fuerte y morrudo. Los primeros trabajos que le encargaron fueron decapitaciones. No muchas, 6 en 5 años. Pero desde 1801, los franceses invadieron los estados pontificios y entonces tuvo mucho más trabajo, porque los soldados de Napoleón convirtieron en delito aquellas acciones que hasta su llegada no lo eran, como por ejemplo conspirar contra Francia. El asunto era que ante la sola sospecha se mandaba al acusado a visitar al Mastro Tita, y este pasó a realizar casi una ejecución por día. Cuando salía de su casa para cumplir con estas obligaciones, se ponía una capa escarlata con capucha, tomaba sus herramientas y cruzaba el puente de Sant'Angelo, camino hacia la Piazza del Popolo, o si no, hacia Campo dei Fiori, o Piazza de Belabro, cerca del Tíber, los lugares donde se realizan las ejecuciones. De ahí nació la expresión Mastro Tita pasa ponte, que quiere decir el Maestro Tita pasa el puente, lo que significaba que había un ajusticiamiento inminente. La voz se corría con la velocidad del relámpago,
y la gente se amontonaba alrededor del patíbulo para ver cómo procedía el verdugo. La mayoría de las veces había tumultos, codazos, trompadas, para ganar una mejor ubicación, lo que demoraba todo el procedimiento, para desgracia del condenado. En otras ocasiones, la expresión era «non passaponte», lo que significaba que ese día no habría diversión para el pueblo. En el Vaticano, las ejecuciones eran un ritual que involucraba al Papa, que rezaba en privado por el alma de aquel al que iban a matar. El reo pasaba sus últimas 12 horas con la hermandad religiosa San Juan Bautista decapitado, cuyos miembros rezaban con él y escuchaban su última confesión. Las ejecuciones papales no podían llevarse a cabo hasta después de la puesta del sol, cuando ya se hubiera rezado el Ave María. En ese momento, se llevaba al preso en procesión solemne hasta el cadalso, donde lo esperaba el Mastro Tita. Él llamaba a los condenados mis pacientes y decía que las ejecuciones eran su tratamiento. Utilizaba el hacha y con el tiempo empleó un garrote o mazzatello, con el cual destrozaba el cráneo del pobre infeliz. Luego lo degollaba. Este mazzatello tenía un mango largo y cabeza de hierro, con el cual golpeaba en la sien o en el centro del cráneo. Desde la llegada de los franceses, Mastro Tita también utilizó la guillotina. Finalizada su tarea, mostraba a los cuatro costados la cabeza del ajusticiado. Para los crímenes especialmente atroces, utilizaba el descuartizamiento, atando las extremidades del condenado a cuatro caballos que salían al galope. Luego distribuía los restos en diferentes lugares del patíbulo, con ceremoniosos ademanes. En aquel entonces, se creía que las ejecuciones debían ser públicas como forma de prevención de delitos. Incluso hay versiones que dicen que las madres llevaban a sus hijos a presenciarlas y que cuando caía la hoja de la guillotina o Mastro Tita mostraba la cabeza del condenado, ellas les pegaban un coscorrón a los pequeños como método de educación, como para que ese instante impresionante sin más quedase grabado a fuego en sus conciencias. Por su parte, Giovanni Bugatti, al finalizar, regresaba a su casa a ayudar a su mujer a hacer sombrillas. De su viaje de un año por el país, en 1846, Charles Dickens publicó Estampas de Italia. En este libro contó historias de los diferentes lugares donde estuvo y de las personas que conoció. Uno de esos relatos tiene que ver con una ejecución a la que asistió en Roma y cuyo verdugo era precisamente Mastro Tita. Entre 1796 y 1864, Giovanni Bugatti ejecutó a 516 personas, aunque otras crónicas hablan de 816, los condenados a muerte por la Iglesia. Se jubiló a los 89 años y el Papa Pío IX le asignó una considerable renta mensual por los servicios prestados. En el Museo de Criminología de Roma se conserva la capa roja con salpicaduras de sangre y algunos de sus instrumentos, como el tristemente célebre mazzatello. En la actualidad hay bares y pizzerías romanas que se llaman Mastro Tita, un nombre que abandonó su halo sanguinario para convertirse en una marca comercial atractiva para turistas que ya no buscan sombrillas de colores, sino beberse algunos tragos o comer una tradicional margarita.
Te invito a suscribirte al canal y activar la campana para estar al tanto cada vez que subamos nuevo material. Dale like al video, comenta y compártelo. Aunque te parezca mentira, estas pequeñas acciones nos ayudan a crecer y a poder seguir adelante creando contenidos originales para el canal.